Las piscinas cobran un protagonismo especial en esta época del año, por lo que no podemos descuidar su limpieza y mantenimiento. En este briconsejo nos ocuparemos de los productos de mantenimiento para piscinas infantiles, hinchables y portátiles, con acción desinfectante y preventiva contra las algas. Antes de colocar y llenar la piscina, elegiremos la ubicación adecuada, para lo que deberemos tener en cuenta el peso, si va situada en una terraza. Después de haber llenado la piscina, que en nuestro caso tiene capacidad para 1.100 litros de agua, procederemos a realizar el primer tratamiento, dosificando los diferentes productos en función de la cantidad de litros de agua que contenga. Nosotros añadiremos 11 gramos de cloro y 2 tapones de tratamiento antialgas. Cuando llueve, el agua de la piscina se ensucia y cambia el pH. Los kits analizadores de pH y cloro resultan imprescindibles para el buen mantenimiento de una piscina. Ellos nos indicarán el mantenimiento semanal y la dosificación de los productos que tendremos que hacer. Retiramos las impurezas de la superficie con una redecilla y las del fondo con un aspirador especial para realizar este tipo de trabajos en piscinas. Nosotros añadiremos 10 mililitros, un tapón, una vez a la semana de líquido antialgas y el cloro necesario. Cuando vayamos a bañarnos, evitaremos ensuciar el agua limpiándonos los pies en una cubeta o utilizando una manguera. No olvidéis que es aconsejable ducharse después de darse un baño en la piscina. Además del mantenimiento periódico, si cubrimos nuestra piscina por la noche o cuando no la usemos, podremos disfrutar de ella durante mucho tiempo.